Hola, hola, soy Giselle González y te estoy invitando para que juntos descubramos anécdotas, pasiones, sueños, revelaciones de nuestros actores favoritos cubanos. ¿De quién se trata hoy? Quédate, entérate y después no digas que no te lo dije. ¡A todo color! Mi invitado de hoy es un actor que no es de los más jóvenes de este país, pero tampoco de los mayores. Es un medio tiempo con un talento. Ha hecho una carrera maravillosa en el cine, en el teatro, en la televisión. Tiene una cantidad de cosas ocultas, talentos que hoy aquí vamos a revelar. Bienvenido, Yadier Fernández Tamayo. Hola, muchísimas gracias. Me encanta tu programa, Giselle, y es un placer para mí ser entrevistado por ti. Muchas gracias, Yado. Ok, vamos allá. Esto es un juego de 8 colores. Cada color tiene varios significados. Yo siempre voy a elegir un significado de cada color y te voy a lanzar una pregunta. El orden lo vas a elegir tú. Así que aquí vamos a empezar. Aquí están los 8 colores. El rojo. Rojo. Bien, color de la pasión. No sé si muchas personas saben que tú comenzaste estudiando medicina, luego te pasaste a la actuación, pero yo quiero saber, no sé, yo siento que son carreras muy distantes. ¿Cuál sí. fue ese punto donde tú dijiste, no, yo me muevo hacia este campo? Justamente la pasión. Cuando yo empecé a actuar en el movimiento aficionado de la FEU, que yo experimenté y sentí a nivel sensorial lo que era interpretar un personaje, estar expuesto delante de un público, es una sensación que es prácticamente inexplicable. Y yo dije, esto es lo que yo quisiera hacer el resto de mi vida. Y me apasioné. Desde luego me dijeron, puedes hacerlo, porque no me tiré así a la deriva, a dejar una carrera que además me había costado conseguir para lanzarme un abismo así sin tener al menos una malla debajo. ¿Y en qué año la dejaste? Terminando el primer año, me diga abajo. Hice una obra de teatro bufo que se llama El hombre de la gallina y me dirigió Jane Michelle Cruz, quien fue la que más me estimuló para que yo me decidiera ser actor. Y a ella le debo el inicio y el ser actor hoy en día. Y Adir, ¿en ese momento qué dijeron tus padres? Mi madre siempre me apoyó. Me dijo, si tú eres feliz y es lo que tú quieres ser, pues hazlo. Tienes todo mi apoyo. Para mí eso fue suficiente. El resto de la familia sí, no creyó mucho en mí. Mi padre no apostó por mí, aunque nunca me abandonó, siempre fue a ver todas mis obras de teatro, siempre estuvo al tanto, le gustaba mi trabajo. Pero sí, en el momento de tomar la decisión me dijo, eso es una locura. Mi abuela se ofendió muchísimo conmigo, pero bueno, lo que me satisface es que hoy en día ven mi trabajo y están orgullosos. Así es. Vamos al próximo color. El azul. El azul es el color, entre otras cosas, de control de la situación. ¿Alguna vez en tu carrera con algún personaje tú has sentido que has puesto en peligro tu vida? Mira, siempre me ha sucedido con Rolly Peña. Soy como una especie de alter ego, de doble acción que él tiene. Porque cada vez que trabajo con Rolly tengo alguna secuencia ahí de extremo peligro. En la escena de Zapata, que fue lo primero que hice en Cuco Verde, pues estuve colgado con la cabeza para abajo, no sé, igual más de una hora. Me pusieron un arnés, caí en una trampa de unos cazadores furtivos y entonces me cogía por un pie y tenía que estar con la cabeza para abajo. Hicimos Deporte y Amor, me tiré en la punta ahí donde está la boya de la entrada de la bahía del puerto. Estuve ahí con el mal fuerza no sé cuánto que me llevaron los buzos de la capitanía del puerto en una lanchita y me soltaron ahí porque el personaje tenía un delirio tremens, se veía a sí mismo desde el malecón. Cuando estaba en la cresta de la ola veía todo Prado y cuando bajaba era una columna de agua como de 4 metros antes. Impresionante. Y luego me tiré del puente de hierro de la Almendaria cuando hicimos Patrulla. Yo creo que esa ha sido la más peligrosa. Tenía una persecución al personaje que hacía Omar Ali. Romarito le pusieron doble. Romarito me dijo, tú estás loco. Y entonces yo me tiraba. Estaban los buzos desde luego. Me dijeron, tienes que tirarte un poco más para acá porque hay un hierro aquí parado, ¿viste? Tienes que caer justo en este punto. Imagínate tú. Aquello fue, y había que tener precisión, era corriendo, salta, que se ve, fue un poco complicado, aunque sí, estábamos ahí protegidos. Yo me acuerdo que me encajé hasta las rodillas con el fango cuando me tiré, fue impresionante. Ahora yo digo, pero qué locura, ¿no? Uno es capaz de hacer, pues, cuando está apasionado, defendiendo un trabajo, pues, y después tú te sientas, ves el resultado y te dices, fueron como mucho 2 segundos, pero qué bueno, ¿no? Qué experiencia más. Historias para contar y que van quedando. Vamos al próximo color. El amarillo. Es el color de la acción. Te he visto muy activo últimamente en tus redes sociales. Sí. Hola Diosel, personaje que interpretas, bailando, cantando, improvisando. Se te da mucho esto de la vis cómica, que no sé, yo siento que tal vez en los personajes de ficción no has trabajado mucho, no te han tocado. ¿Te gustaría
Sí, me gusta mucho la comedia, me gusta mucho hacer reír. De hecho, lo primero que empecé haciendo como aficionado en la facultad fue humor. Me encanta estar en un grupo y que la gente ría. Me gusta mucho hacer reír. Aquí estamos, vamos al próximo color. El blanco. Es el color de la nobleza y de la humildad. Yo siento que tú tienes todo eso. ¿Tú crees que eso haya sido el éxito hasta hoy en tu carrera como actor? Yo pienso que es la disciplina, la constancia, el esfuerzo. Y sí, soy muy dedicado y me involucro mucho con mi trabajo. A ver, muchas veces me queda mal, pero no es por falta de entrega, ni de trabajo, ni de esfuerzo, porque es algo que va conmigo. He fracasado, pero ha sido más bien por falta de capacidad, o por falta de entendimiento, o por no encontrar el camino, pero no ha sido por falta de trabajo. Y eso, de cierto modo, me satisface muchísimo, porque no quiero deuda de ese tipo. Tú comenzaste con una carrera en la televisión donde hacías un personaje tras otro. También te vimos muchísimo en el teatro. Bueno, hay muchos que no saben, pero hiciste mucha radio también. Pero yo siento que tú estás como pez en el agua en el cine, y que es el cine como que el medio donde últimamente te has desenvuelto más. ¿Esto ha sido decisión tuya? ¿Ha sido pura casualidad? Ha sido circunstancial. Y estoy muy feliz porque me gusta mucho hacer cine. Me gustan todos los medios. Teatro y cine lo disfruto muchísimo por los tiempos que tienes a la hora de preparar un personaje. Sin menospreciar a la televisión, que da muchísimo oficio, pero la televisión como que es más inmediato, te deja menos tiempo a la hora de diseñar, de preparar y trabajar un personaje, ¿no? El cine tiene un tiempo más generoso en ese sentido, y el teatro pues muchísimo más. ¿Y has tenido la bendición de tener personajes en tu mano espectaculares, bueno, magistralmente interpretados? Vamos a mencionar algunas películas, porque ya son muchas. Sí, Casavieja, con Lester Hanley, un personaje lindísimo. Con Arturo Soto he podido trabajar dos veces, hice Bocacherías y luego hice Nido de Mantis. Comentaba con Pavel, que fue mi primera película, y recuerdo ese rodaje con un cariño así tremendo. Sí, ya son varias películas, andan alrededor de 10 películas, y bien, me encanta. Fue en Hola Habana, con el personaje de Lino, sí, donde Pavel Giró. Ahí nos conocimos en esta novela maravillosa dirigida por Charlie Medina, donde fue Pavel Giró que te descubren para el personaje de Omertaz. La madre de Pavel estaba viendo la novela y Pavel andaba buscando el Yoyi, personaje que terminé interpretando yo. Y la madre de Pavel le dice, mira, ¿por qué no ves la novela? Que hay un actor que está interpretando un personaje que a lo mejor te gusta. Y lo vio y dijo, esto es lo que yo quiero. Y entonces me llamó. Yo nunca había hecho cine. Había ido a casting y demás, pero no había aprobado ningún casting. Y él me llamó directamente y me dijo, oye, pásate por aquí para que recojas el guión. Le digo, pero no tengo que hacer casting. Y me dijo, no, personaje es tuyo. Dime si no es una bendición y entrar con el pie derecho. Y ayer, oye, agradecida toda una vida con la mamá de Pavel Giró. Sí. Agradecido eternamente. Aquí vamos, próximo color, nos están quedando cuatro. El verde. El verde es el color de la serenidad. Yo siento que tú eres una persona muy serena. A lo mejor no, sácame de duda. ¿Qué es lo que te saca de centro? A mí la falta de respeto es una cosa que me descoloca, pero que me voy, me pongo totalmente hipotalámico, me pongo primitivo y saca lo peor de mí. Es algo con lo que no he logrado todavía aprender a lidiar, y me impongo. En principio yo no soy una gente vulgar y demás, pero ya si me sacan mucho de paso, sí, me voy para el barrio rápidamente y sale. Sí. Tienes tu carácter. No, es que siempre te veo tan contento, tan alegre, y siempre como que silbando y chiflando. Y Adier, cuéntame qué es eso. Eso es una manía que tú tienes. Yo no sé si eso es una cosa que nada más se sabe en el grupo de amigos cercanos. Sirvo mucho. Qué bueno es compartir con una persona que te conozca, porque este tipo de cosas son... Es lo que quiero, y es justamente también nuestro propósito, ¿no? Que se conozca un poquito más de nuestros actores, más allá de la escena, que es lo que todo el mundo ve y vemos y disfrutamos. Pero cuéntame de esa etapa tuya de silbar. Sí, yo sirvo todo el tiempo. Es algo que heredé de mi abuelo materno, que tú sabes que tú te vas permeando de cosas. Hay cosas más intangibles como los valores y demás, pero hay cosas también, manías, costumbres que ves de tus padres, de tus abuelos, y la vas haciendo tuya sin ser consciente de ello, ¿no? Y de mi abuelo materno, entre otras cosas, pues me quedé con el silbido. Es una cosa que viene desde niño. Desde niño. Él me enseñó incluso a silbar. Desde muy chiquitico. Él le encanta chiflar, él va caminando y va chiflando, está en la casa, está haciendo lo que está chiflando. Esto es una anécdota muy cómica. Él siempre de chiquitico le gustó mucho la carne. Y entonces, por ejemplo, yo iba a hacer carne ese día, o pollo, lo adobaba y lo ponía en el frío para hacerlo, ¿no?
y cuando él abría el frío que iba a tomar agua, buscar algo, que él veía la carne, era algo que le salía así, con de inspiración, y empezaba a chiflar, aunque hubiera comido carne el día anterior, no es que él la veía esporádicamente. Esa es mi madre. Tu mamá, ahí está tu madre. Dando testimonio. Madre, que ha sido mi puntal toda la vida. Qué linda, un beso grande para ella, muchas gracias para ella. Por ejemplo, si ahora tuvieras que decir a todo color con Giselle González. A todo color con Giselle González, no se lo pierda, señor. Pero chiflando. ¿Eh? ¡Ay, Dios! Aquí estamos, nos van quedando tres colores. El naranja. El naranja es el color de la curación. Este año, bueno, no es secreto, el 2020 ha sido un año complejo para todos los seres humanos, ¿no? Y yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué le ha dejado a Yadier Fernández como ser humano? A ver, yo siempre he sido una persona muy sana, pero este año he padecido de cuanta enfermedad ha habido. Y entonces, desde luego, he aprendido que la salud está por encima de cualquier cosa. O sea, no puedes hacer nada, o sea, absolutamente nada. Y he tenido varias enfermedades este año que afortunadamente está acabando, y con él mis enfermedades. Y nada, ha sido un año muy duro, realmente muy, muy duro para mí. Aquí vamos, nos están quedando dos colores. El malva. El malva, que es el color violeta y es el color de la nostalgia. ¿Qué es lo que más extrañas cuando trabajas fuera de Cuba? Yo creo que es la cercanía con los compañeros, que he conocido gente maravillosa. Pero aquí los tiempos son diferentes. Allá hay más inmediatez, se optimiza más el tiempo realmente por problemas económicos. O sea, reales, no se pierde el tiempo. Y aquí tienes un poco más de tiempo de conectar, que eso también es importante, porque cuando estás esperando para rodar o estás ensayando una obra antes de interpretar tú personaje, hacer tu pase, pues tienes la posibilidad de acercarte más a tus compañeros, y eso también te ayuda a conectar y a conocer. Al final esto va de confianza y de entrega, de tú me das y yo te doy, y mientras más nos conozcamos, pues más fácil se hace el trabajo. Y extraño un poco eso, el acercamiento al compañero. Bárbaro. Nos está quedando un solo color y me estaba riendo porque cuando te pregunté el color anterior, porque este se quedó para el final y esto es un poco para chismear. Pues el rosa debe ser la cosita. No, es que yo dije, maravilloso, porque al final vamos a chismear un poquito, Yadier, es el color del amor. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿hay que ser actriz para ser tu pareja? Fíjate, yo no te estoy preguntando nada que no esté oculto. Tienes una relación maravillosa con Claudia Álvarez, creo que hacen una pareja espectacular. Tengo la posibilidad de conocerlos personalmente, pero anteriormente pues has tenido otras parejas del mismo giro. ¿Ha sido casual o es que realmente es lo que mejor se te da? Cuéntanos, esto es chisme. No, lo que pasa es que son personas más afines a ti, están más en tu círculo. No es 100% así, porque mi pareja anterior a Claudia no era actriz. Ah, ok. Ni siquiera era cubana. Entonces, es circunstancial también. Pasas mucho tiempo en tu medio y desde luego al estar más tiempo ahí, las personas que conoces, con las que te relacionas, pues son del medio. Y entonces, nada, eso propicia que tu pareja también sea del medio. Y creo que incluso mejor. Es más cómodo y como que tienes la misma nomenclatura, hablas el mismo lenguaje, hay más afinidad. Pero fíjate que hay personas que dicen del mismo medio nuestro, que me dicen, no, yo prefiero tener pareja fuera del medio. O sea, es curioso, todo el mundo no piensa de la misma manera, a ti te claro, funciona muy bien. Eso es, ¿eres así? ¿Eres celoso? Pues la verdad es que no soy celoso. Puede que en un momento muy puntual me salga un ramalazo, pero no es un rasgo que me caracterice. Bueno, has respondido a las 8 preguntas. Te tenemos un regalo de parte de X Vinos, por supuesto, cortesía de X Vinos, de parte de Cuba Actores y mía. Y es este vino artesanal que te acaba de llegar a tu casa hace unos minuticos. Sí, sí. Aquí está, sí. Vamos a mostrarlo. Son vinos artesanales. Tengo. ¿Lo puedo mostrar yo también? Claro, los dos. Aquí nos ha llegado a la casa, que no te voy a decir que vamos a abrirlo ahora, porque quiero que lo disfrutes en casa, con Claudia, con amigos, con quien desees. Ahí está, para tu momento. Muchísimas gracias por el detalle. No lo abro ahora porque es blanco y hay que darle un golpe de frío, ¿no? Vamos a 8 instantes, 8 preguntitas cortas, y aquí me vas a responder casi con lo primero que te venga a la mente, para conocer un poquitico más de Yadier Fernández.
Tus mejores vacaciones. Florencia. ¿Por qué dicen tus amigos que eres hijo de Olofi? Ah, porque soy muy afortunado, realmente. Y por una anécdota con Raúl Lora, que es muy simpática. ¿Cuál es la persona que más te ha ganado en el Scrabble? Claudia Álvarez. Es invencible. ¿Qué otro talento te gustaría tener? Pues me gustaría... Es que admiro tantas cosas de tanta gente que ahora mismo es que quisiera hacer de todo. Y yo creo que, de hecho, me hice actor porque te da la posibilidad de interpretar prácticamente todos los oficios habidos y por haber. Pero me gustaría ser director de cine. Bueno, camino tienes. Lo que peor sabes hacer. Lo que peor se me da es la hostelería. He podido ser camarero por momentos circunstanciales de la vida y soy malísimo. ¿Quién es Kelly? ¿Y en qué se parece a ti? Kaylee, mi sobrina. Es súper ocurrente. Que la niña se parece mucho a cuando yo era niña. Le gusta estar rodeada de gente, hace reír, tiene mucha imaginación y entonces se crea sus propias historias y aglutina gente. La niña es muy, muy graciosa. ¿Cuál es el personaje que más trabajo te ha costado crear? El personaje de Casabien. El personaje venía de Barcelona, yo nunca había viajado, era gay, nunca he sido gay. Ni me lo planteo todavía de momento. Y, o sea, hay muchas cosas ahí que a nivel psicológico del personaje que estaban muy distantes y que yo no conocí. Pero bueno, Lester me supo dirigir muy bien. Es muy sensible. ¿Tú te acuerdas con 2 añitos cuando cantaste la canción de Don Quique? ¿Tú te acuerdas de esa anécdota para todos tus vecinos? La de Quique y Marina, la caldosa. ¿Cómo? De Quique. ¿Cómo era? Mira lo que dice tu mamá. Y Yadiel la cantaba completa, con un énfasis tremendo, que cuando decía, fíjese Don Quique, hacía su cabecita para atrás, y con un énfasis que aquello a las personas de la cuadra le encantaba. Fíjate, no te voy a decir que me la cantes ahora porque a lo mejor se te olvidó, porque dicen que la única canción que te sabes de memoria ahora mismo es Candil de Nieve, así que no te voy a presionar. Oye, pero te has enterado de todo, dice. Y bueno, es cierto que te encanta ser director de orquesta en cada fiesta que vas. Eso también seguramente se sabe en los círculos más cerrados, pero cuenta para todo el público que te sigue, Yadier. Sí, es un coro desestresante que tenemos los amigos y es de malas palabras y se va montando, pues con distintos tonos y después yo hago el solista, que nadie lo ve venir. O sea, ya todos lo saben porque lo he hecho mucho. Y si Leo está en la fiesta, es obligatorio hacerlo. Claro, lo hemos visto recientemente en las redes sociales. Pero fíjate, te tengo un videito sorpresa de un grupo de alumnas tuyas, las más aventajadas. Y por supuesto, ellas no dijeron malas palabras ninguna, porque ellas son de tus alumnas puntualitas. Aquí está. A ver, madre mía. Este tema va dedicado a Yadier Fernández. Con mucho amor, desde Besmazón. 1, 2, 1, 2, 3 y... Dicen que masón no saben bailar el merengue. Dicen que masón no saben bailar el merengue. Pero se equivocó el que inventó ese jelengue. Pero se equivocó el que inventó ese jelengue. Bueno, la familia materna es de Bartolomé Mazó, granma, mi abuela vive allá, mis tías, mis primos. Y entonces esto fue un grupo que en la plaza del pueblo pues cantó esta canción, su repertorio era limitado y esta canción, como era la más pegada, pues la repetían y era así. Era así justo como la cantaba. Yadier, voy a cerrar con la última y es una anécdota, a ver si tú te acuerdas. A ver. ¿Qué pasó en Jibara? Dices que tú tienes una manía de hacerle así a las laticas de cerveza. No sé si ya te alumbraste. ¿Qué pasó en Jibara? Cuando accidentalmente le estabas haciendo así y a esa tapita de la cerveza, ¿qué pasó con eso? Cuenta. Y eso seguro te lo contó Carlos Luis. Mira, estábamos en Jibara, Carlos Luis y yo fuimos al Festival de Cine y estaba hablando yo con Pablo Menéndez y yo tenía esa manía. Estábamos tomando una cerveza y Yadier tiene la costumbre de que se pone a jugar con la chapita de la lata. Sin darse cuenta, se le zafó la chapita y le cayó dentro de la cerveza. Es jamás enterarse de eso y tomando se tragó la chapita. Estuvo toda la noche quejándose de que se sentía la chapita aquí. Y lo curioso y lo simpático de la historia es que hubo un momento que estábamos conversando con Pablo Menéndez, nuestro querido Pablo. Pablo le decía, Yadier, tú no te preocupes por eso. Eso después vas al baño y ya.
y el cuento se quedó para siempre, como que vas al baño y ya. Yadier, una pregunta. ¿Conservas todavía la chapita dentro de ti? No, la chapita no. La chapita, afortunadamente, si no, todavía viviría muy mal. Te entiendo la chapita en Perú. Hace tantos años estaría chapado la antigua. Bueno, mira, yo tengo un montón de historias, un montón de anécdotas. Obviamente el tiempo no nos da para todo. Yo espero que las personas disfruten mucho este momentico diferente a colores contigo. Yo lo he disfrutado un montón, se me ha ido el tiempo así volando. Yo también, Gise. Muchísimas gracias de verdad por haber dicho sí, por estar ahí y por brindarnos tus anécdotas, tu talento, tus historias. Y disfruta, bueno, el vino en casa y que tengas un lindo fin de año. Muchísimas gracias. Lo mismo les deseo a ustedes. Ha sido un tremendísimo placer estar con ustedes y nada, muy divertido. Gracias. Y aquí estoy cuando quieras. Besotes grandotes, te quiero. Cuéntame, ¿qué te pareció? Cuéntame, déjamelo dicho todo en los comentarios que siempre te voy a leer. Y también déjame dicho a quién te gustaría que esté invitando la próxima semana. Sí, déjame el nombre de tu actor favorito, de tu actriz favorita, que siempre voy a tratar de complacerte. Muchísimas gracias, Recarga Rápido, Alabao Mi Cuba, Domicilio Habana, Fragrant Light y por supuesto Olivia Design por estos diseños que siempre me haces llegar. Nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde, sábado. Repítelo siempre para que se te pegue. A todo color. Y con el invitado que tú elijas. Este programa ha sido realizado gracias a la colaboración de Recarga Rápido, la compañía de recargas a Cuba que debes usar. Alabao te sorprende. Comidas a domicilio para tus familiares en Cuba. Domicilio Habana, entrega de alimentos a tus familiares y amigos en Cuba. Fragrant Light, las mejores velas orgánicas.